Ahorita volvemos, sumamos música, mis amigos. Okay. Saludos. Adelante, por ahí vamos a continuar con nuestra música. Ahí para la señorita quinceañera, Mareli Carolina, felicidades. Hoy en sus 15 floridas de primavera, les deseamos lo mejor. La pasé bien bonito, feliz y contenta en compañía de sus señores padres, Efren Mesa y Lucina Bonrocha. Ahí para todos sus chambelanes, ándale para sus padrinos de velación, saluditos cordiales. Allá para Nacho, el solitario, y toda la gente que venía a caballo, toda la cabalgata, en honor a estos 15 años de Mareli Carolina. Por ahí continuamos con la música de banda Valle del Maíz, en esta bonita tarde, en este hermoso lugar de La Viga. Ándale pues, toda la Tamaulipas. Ahí vamos a enviar saludito también para nuestro buen amigo que voy para la banda. Internacionalmente hablando, por ahí nos dimos cuenta que andaba por allá por Estados Unidos, también filmando, por ahí mandando saluditos para toda la raza de México. Y claro que sí, en esta bonita ocasión, aquí en La Viga, como voy para la banda, transmisiones en vivo por ahí a las redes sociales directamente. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos para la agrupación que acaba de terminar por ahí. Continuamos con esta música, banda Valle del Maíz. Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se parecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada.
miradas hay entre los mezquitales. El causante de sus muertes, Santos Valdés se llamó, de las tres por separado, él decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Viendo donde quiera que se encuentre y que pues aquí andamos y que pues saluditos donde quiera que se encuentren. Si no vinieron, pues fue por algo que no se puede, y de todos los que vinieron, pues que se dejen caer para acá. ¡Ándale! Aquí nos esperamos al bailongo y pues a la botana ahorita, que ya se va a poner emocionante esto. ¡Órale, ya saluditos está, mi compa, para todos! Y si no pueden venir, pues como quiera, donde quiera que se encuentren, que se la pasen de lo mejor. ¡Ándale! Ahí están los bonitos. ¡Ándale! Saludos para los amigos de la invasión de San Luis, por acá también presentes, los Parapara, que se dejaron venir. Mi amigo, ahora sí andamos aquí en su rancho. Ya nos tocaba un evento aquí con ustedes. Bienvenido, bienvenido. Bueno, un placer saludarlo, viejo. Donde quiera lo encontramos echando música. Sí, toca el acordeón. Sí, sí, ya saben. Toca el acordeón al puro tiro. A ver si hay chance de que se eche un palomazo, nomás para que la gente vea lo que es bueno. Eso es. Ándele. Saludos para su gente, mi amigo. Ándale, pues para toda la raza que nos están oyendo. Y ayer, conmigo. Ándele. La raza del otro lado, amigos. A todos los del otro lado. Gracias. Los que nos dan chamba todo el año. Claro, gracias. Arriba en América. Arriba en América, viejo. Ustedes sí saben. Muchos se enojaron conmigo, pero. Muchos se enojaron, pero pues bueno. Nos tocaba la de ganar, oiga. No más tres. Y allá. Por acá nos llega el saludo para el señor Concho. De parte de Yoyis Carreón. Por allá reportándose, le manda un saludo Yoyis Carreón. Ánimo, viejo. Rogelio Vázquez. Acá el compa Rogelio Vázquez. Rogelio Vázquez presente, señores. Yo tengo cámaras grandes. Para toda la gente que lo Corpus conoce, mi compa. Para mi hijo José. Dele. Ahí tengo un hijo. Corpus. Dele. José. Para José le mandamos saludos. Vázquez. Para José Vázquez. Claro que sí, mi compa. Jiménez. Jiménez. Gracias, mi amigo. Tomen, que la casa pierde. Para todos los viejones que andan recachando chévere. Ánimo, mi amigo. Álese. Parte de mi amiga Luna Sol dice: para los que perdieron, los acompaño en su sentimiento. Ganó papá, ganó el América. ¡Ánimo, viejo! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aviéntemele saludos a la raza. Claro que sí. Saludos para mis carnales que están en Houston, Texas. Marcelo Mireles, Leonel Mireles y Raúl Mireles. Y para el tío Ramón Rico, de parte de acá de sobrino, José Mireles. Claro que sí, mi compa. Y ahí estamos, primazo. Échele ganas, el viejón. Y chúpele, pariente. Pues de otra. Eso. Amigazo, pues andamos aquí saludándolos con el cariño de siempre. Mándenmele saludos a la raza, viejón. Ahí saludos para el carnal Joan Mireles, que se encuentra en Orange, Texas. A mi tío Margarito Collazo, a todos los primos que radican en Houston, Texas, de parte de Abel Mireles. ¡Órale! Para todos los Mireles, ahí va su saludo, señores. ¡A bárbaro! De las que toma Toreto y chinga. ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo, mi raza!
Vámonos, viejote, ¿cómo andamos? ¿Al 100? Eso, chingado. Vamos a saludarlo, viejón. Pues aquí andamos de vuelta, pues es cada año. Es cada año, mi compa. Una vez al año no hace daño. Eso, como debe de ser. Así saluditos es. Para sus familiares y amigos, viejón. Pues saludos en especial aquí para la quinceañera. Ah, claro. Aparte que de sí. Un amigo del coronel. Ándele. Para mi cuñado Gumaro, esa. Y mis hijos que están allá en el otro lado, Armando Rosales, mi nieto Armando Rosales Vázquez y mi hijo Pánfilo Rosales de León. Órale. De parte de su papá. Ahí están los saludos. Aquí andamos. Llévese un saludo enorme para toda la gente del coronel Magdaleno Cedillo, señores. Ya ahí mero. Y mire. ¡Ánimo! ¿Cómo nos tratan? Ay, nos lo acaban de traer enterito, mire. Mira nomás. Ahora sí nos vamos a poner hasta bien. La chancla. Gracias, ánimo, a Dios. Viejo. Tómele. Gracias a los amigos. Claro que sí, ahí se ven los amigos. Oiga, qué bonito, hombre. De cartón para no andar vuelta y vuelta y para no perder el paso. Ánimo, viejo. ¿Cómo andamos? Bien, bien, amigo. Mándemele saludos a la raza, oiga. Los saludos aquí a la raza de aquí de La Viga, ¿cómo se llama? ¿Es La Viga? La Viga, sí, la Viga. Y Coronel y toda la rancherada. Eso es chingado. Realmente para mis hijos no están en Houston. Ahí está, hay fiesta. Ahí está, ánimo. Sí. Ahí hay fiesta en el Coronel. Ahí está. Ahorita. Para todos los enfiestados del coronel. No, que todo arqueado por acá con nosotros, dijo Nes. Sí, allá en Houston, Marcelo, Leonel y Raúl. Y toda la raza que está por allá. Saludos. Que aquí andamos, pasando un rato. Ahí están los saludos de parte de Nicolás Mireles de San Mateo. Nicolás Mireles de San Mateo, sí. Señores. Sí, sí. La raza que se dejó venir desde la Maisa City. Órale, para la Encarnación, la gente de San Mateo, la gente del coronel. La gente de Nuevo Padilla también. Ahí están los saludos para la gente del puerto, la gente del Tepe, los amigos de los San Rafaeles que también andan por acá con nosotros del Nuevo San Rafael. Oigan, pues para toda la muchachada que se dejó venir, para todas las señoras lindas que andan también por acá con nosotros, acompañando a Carolina. Bienvenidas, señoras, pásensela bien bonito. Y los de la barra improvisada, ¿dónde están los de la barra, muchachos? Vámonos. Órale, bueno, para la gente que anda de este lado, echándole ganas. Viejones, saludcita la buena. Gracias, gracias. Tómenle que la casa pierde. Está perito todavía. Mira nomás, a pelados barbarotes. Les traen de a cartón para que no anden vuelta y vuelta, viejones. Así debe de ser, chingado. Para que no pierdan el paso. Mándenmele saludos a los gabachos. Okay, saludos para Marcelo Mireles, primo de Houston, Texas. Y a Raúl Leonel Mireles. Que es acá que lo estamos pasando chido acá, echando cervecita. Órale, por acá, viejones, ¿para quién? Saludos para mi carnal Armando Rico, primo, para Ramón Rico. Y para el sobrino Marcelo Mireles. Ándele. Un saludo, primo. Ahí están esos bonitos saludos, mi compa. Y échenle ganas, no le aflojen. Bueno, mi raza, déjenme decirles que de poco a poquito se está llenando este bonito lugar donde ya ven muchas familias por aquí conviviendo y acompañando a Carolina en su bonito festejo. Por acá me encargan un saludo de parte de Eladio Mireles para sus hijos que radican por allá en Canadá. Pues bueno, el saludo enorme para la gente que anda por allá en Canadá. Pues muchas gracias a toda la gente que se ha reunido para celebrar 15 primaveras de nuestra amiga Carolina, acompañando por aquí a don Efrén, a doña Luciana, los papás de la homenajeada que hoy los reciben con los brazos abiertos. Tengo saludos para los patrocinadores oficiales de esta transmisión en vivo, allá para nuestra amiga Marcela Banda Naranjo, para nuestro amigo Nelson Zapata Galván, que pues bueno, están haciendo posible esta transmisión en vivo. Gracias, amigos, por hacer posible que nos traslademos hasta este rinconcito de México, Rancho La Viga. El saludo para los chambelanes que andan con todo el día de hoy y que van a prender el cerro de La Viga. Provechito, muchachos. Ánimo. Oigan, el día de hoy son 16 chavalones los que están acompañando a Carolina y todos andan bien prendidos, andan con la actitud bien puesta. Y así deben de ser todos los chambelanes. Me da gusto convivir con estos muchachones bien cooperativos, hombre. Saludos para los churritos. Saludos para los churritos.
Para la raza del charquito. Eso, muchachos, ¿para quién más? A ver, díganme. Ánimo. Tenemos saludos para Johnson Fajardo, que se reporta desde Minnesota. Saludos para Enrique Rocha, que está. ¡Ándale! No, hasta en el norte, güey. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que hizo posible la fiesta de mi amiga Carolina. Valió la pena el esfuerzo. Creo que vemos a nuestra querida quinceañera, nuestra princesa, muy contenta. Disfrutando a cada segundo de este bonito festejo. Que cumplan muchos años más, Caro. Y que los vivas así de contenta como el día de hoy. Me encargué un saludo para la quinceañera de parte de Mariela, por ahí te está mandando saludos. Dice que te ves hermosa. Gracias. ¿Es que se bañó? Bueno, pues ahí están los saludos para nuestra princesa. ¿De qué Rosales? Dice muy guapa la quinceañera. Muy guapa la festejada, la familia Rosales también por ahí reportándose con sus saludos para nuestra princesa. Bueno, pues todos los chavalones que hoy acompañan a nuestra princesa, muchas gracias, muchachos. Tienen que estar presentes en este momento. Chavalones, los de la mirada matona, dice Ricardo de la Cruz, que está allá por Houston. Órale, para Ricardo de la Cruz hasta Houston. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Bailando a todo lo que da por allá en lo que va a ser el vals. De parte de María Castillo nos dice: felicidades para la quinceañera, muy bonita tu enramada, Carolina, por allá te la están chuleando la gente que nos está mirando el día de hoy. Gracias. Ánimo. Traída desde el charquito. Aquí anduvimos. Saludos para que está Rocha, que está allá por Houston, Texas, y a mi tío Ernesto Rocha, que nos está viendo por allá. También al día para ir a acompañarle, se por ir al fino, vean. Vamos a enviar un saludo ahí para los señores padres, para el tren, Mesa y para Lucina Rocha, para esta familia, Mesa Rocha. Esa tarde, por ahí continuamos con temas bonitos y el saludo para Nacho, para todos de Ohio. Cristal Rocha.
saludo para el compa Chuy 70 de parte del Ricolino. También tenemos saludos para Chive Durán de parte de Alfonso Vázquez. Y Aristeo Banda, para ella, con el cariño, Sandra Maldonado, su esposa, y mis bien, nietos, para toda la nietada. Yo tengo mucha gente allá. Oiga, pues con todo cariño les mandamos saludos a todos ellos. Mi esposo Andrés Banda también anda allá. También anda allá. Órale, pues bueno, sí, ¿dónde se va a quedar atrás? Tiene que ir a ver las gringuitas. Qué bueno. ¿Usted tiene permiso también para ir para allá? No. ¿No? Bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo enorme. Sí, a mis hijos. Debemos de Tepeyac. Claro que sí. Ahí están los saludos de parte de Estela Collazo. Doña Estela Collazo, por acá presente. Muchas gracias, doña Estela, por esos bonitos saludos. Sí. Que los reciban cordialmente toda su familia. Sí, toda mi familia, mis nietos, mis nueras. Ándele. Muchas gracias. Ándele, sí. Y por allá, amiga, quiero mandar saludos. A ver, díganos, ¿para quién? Ándele, Cristi, le manda saludos Mayra Moreno. Ánimo, que se la pase bien bonito. Marquita, saludos. Para las abejas de la viga de parte de José Moreno. Ándele, pues. Señores, tómenle que la casa pierde. Mándame saludos a la raza.
querida. ¡Barbarote! Ándale pues, algo así por ahí estamos con ustedes, banda, vaya el maíz, ay caray. Muchachas, me metieron en un aprieto bien bueno, no vengo preparado para decir palabras de brindis en esta ocasión. ¿No tienen padrino o madrina de brindis? ¿No hay por ahí? Híjola. ¿Ya están por ahí los señores padres de Mariel y Calorino? Hay que invitarlos para que brinden por ahí a su lado. Agarren por ahí su mesita, su copita. Un saludo a José Villanueva de parte de su yerno perrón. Sí están saliendo los saludos al aire. Ya, muchachas, ¿ya sirvieron todo lo que fue las mesas y todo? Ándale pues, claro que sí, por ahí vamos a... Si ya que por ahí las mesas tienen su asiento ya, listo con la cita por ahí. ¿Por este lado ya está listo? A ver, señor Efraín. Bueno, por acá tenemos un saludo, dice, para Michael, alias El Caballo, de parte del Chuy 70. Amigos nuestros, nos vamos a ir directamente a lo que va a ser el brindis. Por acá vemos ya la familia preparada. Ya están listos. A ver, vamos a pedirle a todos los presentes, a ponerse de pie, por favor. Ahí ves, el mancito. Con todo respeto, ponerse de pie, con la mano, ponerse de pie. Ándale, Rocha. Bueno, Fred Mesa y la Lucina Rocha, ahí, Marely, Carolina. Hoy que he llegado a la edad de las ilusiones, que soy color de rosa, te deseamos lo mejor. Hoy que te has convertido en una gran mujer, en una gran señorita, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que te guíe por el buen camino, que te llene tu corazón de buenas ideas, que seas una persona de bien, de hoy para adelante, y que tus padres te presentan ante esta sociedad como una gran mujer, después de que dejaste esa niñez y has pasado a la adolescencia. Ya has llegado a la edad de las ilusiones para convertirte en una gran mujer. Que Dios nuestro Señor te llene bendiciones al lado de tus padres, de tus hermanos, de toda tu familia. Que esa sonrisa que tienes, que refleja hoy tu rostro, perdure para siempre. Recuerda que hoy inicias una nueva etapa en tu vida como mujer, como ser humano. Demuestra que eres una gran persona. Demuéstrale a tus padres. Bueno, mis amigos, me llega un saludo para toda la familia, especialmente para la quinceañera, para sus señores padres, de parte de la familia Moreno. Claro que sí, pues bueno, ahí está el saludo. Marely y Carolina, felicidades por tus 15 años. Estos años color de rosa que hoy llegaron a tu vida. Te cumplan. Siempre estés contenta y siempre le vas a tus padres. Sea mucho. Darle gracias a Dios. Recuerda. Nos llega un saludo para Junior Villanueva de parte de su hermana, dice el chambelán más guapo. A ver, muchachos, arriba las copas. Y a la cuenta de tres, por ahí Carolina, a tus padres. Ánimo, a la cuenta de tres vamos a decir salud. Una, dos, tres. ¡Saludos de la buena! Hoy brindamos por la dicha y la felicidad de nuestra amiga Carolina. ¡Mil felicidades! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! Ahora sí, volteamos de
Encargan un saludo para los carrizales de la Liber, de parte del amigo por ahí Omar, que por ahí también hace llegar ese bonito saludo. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bendiciones y bien agradecido aquí de parte de la familia. Ya está, mi compa. Así es, mi compa. Ánimo. A seguirle echando ganas. Vamos a darle con todo hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Y que se porte bien la raza, porque si no se porta bien, pues se va. Eso. Lo va a detener. Órale. Ya sabe lo que va a pasar. A todos los amigos cabalgantes que andan echando cheve por acá a este lado. Bienvenidos, señores. Toda la raza chelera. Los amigos que andan por acá con todo. Ahí saludo a mi carnal Santos, que está en San Antonio, Texas. Y tu güey te está grabando. En San Antonio, Texas, aquí está su carnal y andamos con todo. Vamos a darle la fiesta, Diego. Y tranquilos. Eso, chingado. ¡Ánimo, señores! Estamos aquí nomás pasando esta bonita tarde aquí con el compañero de aquí, de Emiliano Zapata. Claro que sí, mi compañero. Un saludo, primo. A ver, dígame, a sus órdenes. Un saludo para mi hermano Silverio. Está en Atlanta, Georgia. De parte de su hermano Juan Rodríguez, que andan aquí en la viga, la fiesta. ¡Ándele! Hasta Atlanta, Georgia viajan los Atlanta, saludos. Georgia, son de saludos. Nivel internacional esos Ándele, saludos. ¡Órale! Y bueno, queremos saludar a toda la gente que anda por acá, a don Valeriano, que se dejó venir con todos los leones del puerto. Así es. Un saludo para todos los de la Unión Americana, toda mi familia de parte de Valeriano de León. Qué hubo, y gente que lo acompaña, chinga. Y amigos que me acompañan, tengo un pariente. Coronel. Madaleno Cedillo, coronel. Víctor Uvalle de León. Don Víctor Uvalle de León. Así es. Bienvenido, señor. Aquí estamos. Échale muchas ganas, don Valeriano. A don Víctor también, el saludo enorme. Y bueno, por acá saludando al Ricolino, dice saludos Pacheja. Para toda esta bonita gente que hoy cabalgó. Allá para el Güero Palma también presente, con los amigos que andan por acá de este lado, viejones que se dejaron venir. Ánimo, mi compa, mándenme saludos a la raza. Un saludo viejo aquí para toda la raza. Un saludito para toda la raza. Que bueno, supuestamente venimos de pasar el río Malenos ahí en el municipio de Ciudad Tula, Tamaulipas. Y un saludo para la raza que no pudo venir. Y como quiera, aquí estamos participando. A rienda suelta, viejo.
¡Ánimo! Pues bueno, ahí está el saludo enorme para toda esa bonita gente, todos los amigos cabalgantes que andan por acá con nosotros, mi güero. ¡Ánimo, viejote! Aquí estamos, viejo. Un saludo para todos los que nos están mirando en la Unión Americana y donde quieran los que están ahí en el canal del Cowboy para la banda. Eso, chingado. Bueno, pues ahí va el saludo también para Chino y Oliver de parte del Tornillo de los Vázquez. Para mi compa Marino. ¡Ánimo, viejo! ¡No le afloje! Para todos los que no pudieron venir, si nos están viendo, saludos. Pues para los próximos años, si pueden venir, pues qué bueno, aquí los esperamos. Y para mis carnales, que se vengan, como quiera, aquí los estamos esperando. Ándele, ahí estamos. Ahí está mi compa Marino, la gente que pues siempre acostumbra andar a caballo. Acá está el mero jefe, el patrón allá del Charra Ranch. ¡Órale! El viejote del Charra Ranch. Para la familia de León. ¡El cuarto de Juan de Dios! ¡Órale! ¿Para quién más? ¿Para quién más? ¡Para los Mesas! ¡Del cuarto de Juan de Dios! ¡Se encuentran en Houston, Texas! ¡Ándele! ¡Pues ahí están los saludos! ¡Ok! ¡De parte del mero jefe allá del Charra Ranch! ¡Allá donde rugen los leones, oiga! ¡Ajá! ¡Y allá! ¡Échele ganas, Don Chon! ¡Hay que echarle ganas! ¡Ánimo! ¡Ánimo, sí! Allá para todos los leones, acá para mi compa el Johnny Mesa, también por acá presente con toda esta bonita raza de a caballo, para los viejones que se vinieron manejando las trailas. ¡Ánimo! ¡Picasso, Tepe, ya! ¡Órale, la raza del Tepe! Un saludo a la raza que nos ha venido de la Unión Americana, que lo estamos esperando para estas bonitas fiestas. A mis hermanos que vienen de camino unos 4 días más, Adán, Omar, Valdemar, Alejandro. Para mis padres están en otro lado, y mi hermana y todos mis sobrinos, saludazos y para toda la raza del puerto de San Juan de Dios, que no hacemos falta en las cabalgatas y andamos al 100. Eso. Y ahí estamos. Ándele, pues ahí están esos bonitos saludos de parte de mi compa el Johnny, de parte de Don Chon Charras, por acá también la chavalada, que pues bueno, también tenía que hacer acto de presencia el día de hoy. Ánimo, viejo. Saludos para quién, oiga. Un saludo para mi tío Dante de León, que se radica en Houston, Texas. ¡Ánimo! Por acá mi compa Emiliano, que ya se nos había desaparecido las cabalgatas. Aquí andamos otra vez. Un saludo para Dan Mesa, que se encuentra por allá radicando en la Unión Americana. Se anda perdiendo todas las cabalgatas, ya lo esperamos por aquí. ¡Órale! Aquí anda mi compa Emiliano. Y por acá a este lado, viejote. Un saludo para el Negro Lara. Del pueblo San Juan de Dios, aquí andamos con la gente, donde rugen los leones, del pueblo San Juan de Dios. Eso, chingado. Saludos para Chon Charras, que está aquí presente, y para la leonada de Houston, Texas. Claro que sí, mi compa. Ahí estamos. Ahí estamos, Henry. Ándele. Por acá nos encargan un saludo para Elías Carrión, de parte del Ricky y el Faro. Ahí está por ahí Recolino reportándose. Y arriba Charra Ranch. Y arriba Charra Ranch, señores. Gracias por su presencia, señores. Mi compa Johnny, por acá dice el tremendo de San Luis, que le mande un saludo, viejo. Un saludo a mi hermano, al tremendo, que estaba también por ahí participando en esta fiesta ahí con los primos. Somos primos, la familia. Y un saludo al tremendo de parte de su hermano, el caballo del puerto de San Juan de Dios. Y gracias por el grito de arena que compraron esta fiesta también para que se organice. Y a todos los cabalgantes del puerto, Agua Nueva, Ciudad del Maíz, Solitario, toda la raza que está unida a las cabalgatas y arre que nos alcanzan. Ahí estamos. Órale, ahí están los bonitos saludos de parte de mi compa Johnny, que bueno, pues siempre por aquí coordinando esas bonitas cabalgatas con toda la gente del puerto de San Juan de Dios. Toca el turno de saludar por acá a todas las señoras guapas que cocinan rico y sabroso. A las señoras que les tocó por acá trabajar arduamente para cocinar estos deliciosos platillos. Señoras lindas, muchas gracias por su apoyo. Gracias por estarnos preparando estos sagrados alimentos. Allá para doña Luciana, que también anda por acá en la cocina de primera mano sirviendo los platillos. Oigan, hasta acá huele de lo picoso, doña Luciana. Como debe de ser, una salsa que no pica no es salsa. Pues ahí está doña Luciana. Muchas gracias, doña Luciana, por contemplarnos, por invitarnos. Doña Lucina, le ando cambiando el nombre, discúlpeme, pero entre tanta gente, doña Lucina, discúlpeme bastante. Bueno, amigos nuestros, por acá pues vamos a saludar a todas las señoras lindas que andan por acá de este lado.
cocinando. Gracias. Miren nomás. Y por acá las lumbres siguen a todo lo que dan. Por acá están pues cocinando con pura leña de mezquite. Ya salió también la barbacha, oigan. Por acá tienen ya la barbacoa bien calientita. Ándele. Como debe de ser. Y por allá vemos el pollito en salsa verde también. Y por acá más gente que está por allá cocinando molecitos rojos de pollo, de carne de puerco. También hay picadillo el día de hoy, oigan. Ahora sí que están aventando la casa por la ventana. Mucha comida, mucho banquete para degustar en este bonito día. Se lucieron todas esas bonitas cocineras que andan por acá trabajando a marcha forzada. Hay frijolitos, refritos. Oigan, qué bárbaras. Ahora sí que pues se lucieron. Por allá están los frijolitos. Vayan. La sopita de arroz y la sopita de fideo que no podía faltar. Me encargan un saludo para la comadre Reyes y para la tía Luisa. A ver, ¿quién es Reyes? A ver, doña Reyes, por acá le mandan saludos. Yoyis Carreón, también me encargan un saludo para la tía Luisa de parte de Gloria, que está por allá en Houston. Dice saludos para todas las cocineras. Todo se ve riquísimo. Bueno, pues aquí nomás saludos para mis hijos, Denzio y Román, que se encuentran en Houston, Texas. Ándele, gracias. Hasta Houston se van los saludos. Y a mis hijos que andan en Corpo, que Dios nos los bendiga. Ándele, hasta Corpo se van también los saludos. Tenemos un saludo para toda la gente que está por acá en la barra improvisada, los que le están echando hartas ganas por acá en la barra. Mira nomás cuánta cheve. Ay, de madre. Aquí si no salen con novios, salen con novia. Órale. Mira nomás cuánta cheve. Tenemos el saludo acá para toda esta raza que le anda echando muchas ganas, mi compa. ¿Para quién, oiga? No hay saludos ahora. Sabor. Órale, para los mejores que se vinieron a surtir directamente. Desde la barra. Un saludo para el botón lleno. ¿Para quién, viejo? Para Jesús Nolasco, que viene en estos días, va a llegar el viejón. Ándale. Jesús Nolasco, anda ahí. Houston, Texas. Claro que sí. Un saludo. Por acá me encargan un saludo para el Tavo, el cantinero, dice, de parte del Pez Sin Agua. Al Pez Sin Agua, saludos. La raza que está por allá en la bodega de Houston. Bueno, pues ahí están saliendo los saludos de parte del compa, el Pez Sin Agua, chino. Arriba el pez. Acá hay chingos de agua, pez. Un saludo para Alex Mesa, todos los mesas. Guerrero de Canal en Austin, en Corpus, hay pocos, y Faro Moreno también. ¡Ándele! Un saludo.
para toda esa raza que anda por allá en la Unión Americana. Y por acá de este lado dice, saludos a Tavo el Cantinero de parte del Pez Sin Agua, reportándose desde la bodega de Houston, Texas. Dígale al pez que se venga para acá, que hay agua de madre. Hoy no más. Aquí hay agua para que se remoje el pez. Ánimo, viejo, ánimo. Bueno, ahí queda el saludo para los amigos de la barra improvisada. Y por acá vamos a saludar, dice, para mi padre que ya lo vi bailando. Dice, es carnal de Socorro Coco Mesa. Allá para Dora Collazo. Hasta Las Tejas de parte de Nancy Collazo. Y bueno, para todas las cocineras, con todo cariño. De parte del Ricolino también me encarga. A ver, vamos empezando de este ladito. A ver, para la raza de aquí de la cantina de la barra improvisada, me encarga saludos el Ricolino González, que les deje un saludo. Dice saludos aquí para toda la raza, para Alfaro, para el Ricky, para el Tavo y gente que lo acompaña. Ánimo, ánimo, ánimo. Ahí están los saludos. Muy en especial para todos estos viejones que están por acá en la barra improvisada. También tenemos el saludo para la gente de Lázaro Cárdenas, que también por acá, Francisca Cruz, que de ratillo se va a dejar caer por acá al bailongo. ¡Ánimo! No, estaba lleno. No, es que me arreglé con una de los que está. Por acá, de parte del Negro Lara, me encargo un saludo para el tío Pancho. Eso es. ¡Échale, don Pancho! Gracias. Bueno, acá anda don Pancho. Él anda directamente pues acarreando la bebida hidratante para todos los viejones que el día de hoy nos acompañan. Y pues bueno, ahí va el saludo para mi compa el Negro Lara, la gente de del puerto de San Juan de León. Ahí están sus saludos para toda esta bonita gente. ¡Ánimo, viejones! ¡Tómenle que la casa pierde! El saludo ya para Valdo Guayes. Dice para el Chavo de Corpus Christi. Para todas las señoras lindas que también están por acá con nosotros, bienvenidas. Échele ganas, a la verga, men. Vamos, vamos. Pero
vamos a decirle buen provecho a toda esta bonita gente que hoy nos acompaña, que está con nosotros en este bonito evento, disfrutando ya de los sagrados alimentos que están de rechupete. Por acá me encargan los saludos de parte de Roel Hernández, dice saludos para toda la raza que anda echando chéves, se reportando hasta desde Houston, la ciudad espacial de Houston, Texas, para toda la muchachada que anda por acá con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar al máximo de este festejo. ¿Para quién? Para Belina Vázquez, me encargan los saludos por acá de parte de estos chamacos y chamacas que andan pues muy, muy contentos de estar de fiesta. A ver, por allá mi compa, dices que hay saludos, ¿para dónde, diga? Para toda la raza que acaba de llegar de Houston, compa. Ándele, los que van aterrizando ándele allá de Houston. Ahí para la quinceañera, muy felices a la quinceañera. Claro que sí, amigo. Ándele, gracias, viejo, por esos bonitos saludos. Y de este lado. Carolina. Mariel y Carolina, felicidades en su día. Ándele. Nos felicitamos. Claro que sí, señora linda, pues gracias por esos bonitos saludos. Salud para mis hijos que están en Dallas, Texas, a Juan Ángel López, Selema López y María de Jesús López. Claro que sí, con todo cariño. Aquí estamos en la casa de los amigos de Don Rupe y... ¿cómo se llama el muchacho? Roberto Mesa, que acaba de llegar de Houston, el abuelo de la novia, de la muchacha, está. Señora, Roberto Mesa. Don Rupe, claro que sí. Don Rupe, que muchos saludos para Don Rupe, para... ¡qué bonita fiesta! Nos vinimos a deleitar un platillo de su quinceañera. ¡Ándele, gracias! Gracias a todos ustedes por su presencia. Mi compa, buen provecho. Gracias. ¡Ánimo! Bueno, pues ahí quedaron. ¡Saludos! De toda esta bonita gente que ya está por acá con nosotros, de verdad, gracias por todo el cariño que le tienen a Carolina, a nombre de doña Luciana, a nombre de don Efren, por acá los papás de la quinceañera, a nombre de doña Lucina y don Efren, la familia Mesa Rocha, hoy de fiesta aquí en La Viga. Saludos para la gente de la presa de Guadalupe, de parte de José Carrera, que se reporta desde Nueva York. 2-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 
bienvenido. Don Román Posada. Ahí está Don Román Posada, de la familia Posada. Que pues bueno, le anda echando muchas ganas. Papá, aquí. Yo vole. El mero viejote. Échale ganas, mi compa. Ánimo. Bueno, pues se dejó venir la raza de Ciudad del Maíz, mi compa Leonel, y gente que lo acompaña. Por acá toda la chavalada, todos los primos que se dejaron venir, todos los meses también que andan por acá con nosotros. Y pues bueno, viejotes, bienvenidos. Ánimo, mi compa. ¿Qué es, primo? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Salúdenme a toda la raza, viejón. Un saludo ahí para Eper Colorado, para Roger Sánchez, de parte de su padre Charro. ¡Ándele! Compa Charro por acá presente. ¿Y de este lado, viejón? Que si no, un saludo para mis hermanos allá. Ahora nos toca felicitarlos de este lado. ¡Ándele! Para mi hermana Diana, a mi hermano Paco. Saludos hasta Tennessee. ¡Órale! ¡Nashville, Tennessee! ¡Hasta Nashville, Tennessee! ¡Hasta allá! ¡Saludos! Oiga, pues qué chulada la familia Mesa que anda por acá con aquí nosotros. Aquí estamos, güey. ¡Ánimo, viejón! Oiga, como no queriendo. Sí, ya nos topamos. Hace poco nos tocó andar. Hace poquito. ¿Allá de qué lado? Allá por Nashville. Gracias a Dios. Ahora andamos acá. Qué bueno, oiga. Ustedes yo otro lado del charco. Venir. No toda la raza tiene la oportunidad de regresar. No. Y a veces por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones de las escuelas de los chamacos. Pero qué bonito que ustedes andan aquí acompañando toda esta bonita raza. Aquí andamos. Y pues bueno, a seguirle echando ganas. No le aflojen. Estamos secos de madre. Seguro que sí, aquí andamos. Visitando a la familia, el amigo Charro, pues qué más. El compa Charro. Échale ganas, compa Charro. No le afloje, viejo. No se vaya para todos los contrarios de Houston, Texas. Eso es chingón. Seguro que sí. Órale, pues bueno, no le afloje, muchachos. Ahorita venimos acá con ustedes. Ya dijo. Ánimo. Pues se dejaron venir, oiga, la familia Mesa, los Posadas, desde Nashville, por acá presentes. Para toda la chavalada de aquí del rancho. Los que andan mirongueando, chavalones, saludcita la buena. Gracias. Órale, no le aflojen. Mi compa, aviéntemele saludos a la raza. Aquí saludos para toda mi banda aquí del Rancho de la Viga. Andamos ahorita en un equipo que se llama Los Vagos y saludos, vamos para adelante. ¿Ese equipo de qué? ¿De beso de fútbol? De fútbol. Órale, para todos los vagos, los desquiaceraos de acá de la Viga, chingao. Ahí está el saludo, muchachones. Échenle muchas ganas, por acá me encargo un saludo, Efren Gómez, por aquí saludando a toda la raza que anda presente. Bienvenidos, chavalones. Ánimo, tómenle que la casa pierde. Ay, ay. Pues bueno, para todos sus viejones que andan por acá acompañando a Carolina, bienvenidos. Ya en el escenario, por allá están los muchachones del grupo Jinete Extremo, por allá comandados por nuestro amigo René Ortiz, por acá en la consola digital, nuestro amigo Homero González del Sonido Azteca. ¡Ánimo! Vamos a mandarle un saludo también allá al Quitachambas, hombre. A la gente de Tipton, desde aquí les mandamos un saludo enorme. Saludos a toda la raza que anda por allá en Tipton. A la raza que ya viene en camino por allá, un saludito también para mi compa, el bandolerito potosino que está cumpliendo años. Ahora se va el saludo y las felicitaciones. Ánimo, ahí están los saludos, oigan, esa no me la sabía. Allá para el bandolerito, felicidades, viejón, enhorabuena. Pues bueno, ahí están los saludos de parte de mi compa Homero González, el del sonido Azteca. Amigos nuestros, pues provecho a toda la gente que está por acá degustando los alimentos. A ver, dígame. Un saludo para mi hija Frances Rodríguez y mi yerno Mario Colunga que se encuentran en Monterrey. Hasta Monterrey, con la familia Rodríguez. Con todo cariño de parte de la señora que se llama. Petra Posada. Petra Posada Tobar. Doña Petra Posada Tobar. Ya le estaba echando menos. Ahora no vino don Javier. Ah, cómo no. Aquí andamos con ustedes. Ya saben que los queremos y los apreciamos bastante. Sí, le dije a mi nuera. Le dije, ahora no vino don Javier, no, yo no lo he visto. Ándele, no, aquí andamos con ustedes. Está bien. Pues bueno, lo felicito por su excelente trabajo. No, hombre, muchas gracias a todos ustedes por el cariño que nos tienen, de verdad, gracias. Disfrute de sus alimentos, buen provecho. Ahí va el saludo hasta Monterrey, Nuevo León, le da para los Rodríguez. Oigan, de parte de nuestra amiga de la familia Posada, pues cuánta familia por acá presente. Y de verdad, muchas gracias por el cariño que nos tienen. De verdad, gracias.
Vamos a hacer una pausa, no sin antes saludar a nuestra amiga Carolina y preguntarle, Carolina, ¿cómo te sientes en tu fiesta? Bien. ¿Contenta? ¿Era con lo que te imaginabas? ¿O está más chida de lo que te imaginabas? No, sí, está más chida. Está más chida de lo que se imaginaba. Qué bonito. Esa era la intención, que tú te divirtieras, que disfrutaras de la convivencia. Pero dice que todavía falta más. Ándele, dice que se espere. Faltan muchas, pero muchas sorpresas más. Y bueno, Carolina tiene preparados muchos detalles para sus invitados. También hay un programa muy bonito, ¿verdad? Vals, en la última muñeca, estoy seguro. Ni se diga, el baile sorpresa. ¿Va a haber baile sorpresa? Sabe ellos. A ver, muchachos, ¿va a haber baile sorpresa o no va a haber baile sorpresa? Ay, dice que ya se van, caro. ¿Cómo ves? Te quieren asustar, te quieren asustar. No, no se van. ¿Para dónde se van, verdad? Bueno, pues, muchas felicidades, Jaro. Gracias. Sigue disfrutando tu festejo. Sí. A ver, Coco. A ver, mis amigos, ya estamos por acá en la barra improvisada porque hay un amigo que va a mandar unos saludos. Un saludo a Alex Mesa, José Mesa, Benigno Mesa, están en Austin. En Austin, Texas. Ándale, y acá, para la raza de Austin. Ándale, aquí en Corpus, vamos a mi hijo. Este. Aguas, aguas. A Luis Mesa, Faro Moreno, y ahí estamos, y ahí. Y ahí también, igual, gente traemos ahí, gente. Ándale, claro que sí. Un saludo para toda la raza. Desde la barra improvisada, va el saludo para toda la gente que anda chambeando en la Unión Americana. Y denle vuelta al mundo allá. Hay mucha claro gente. Que sí, le vamos a dar vuelta al mundo. Allá para mi compa Johnny. A ver, de la gente que no está con los brazos cruzados, oiga, se vino para acá a echar la mano. Barra, toda la gente nos está atendiendo a esta hora de la noche. Y saludos a los amigos que vienen en camino. Ándele, esperamos, claro que sí, para seguir conviviendo y cabalgando. Ándele, ahí están los saludos de parte de mi compa Johnny. Échele ganas, mi compa Johnny. Puro Mesa. Y el saludo acá para todos los primos que están. Sirviendo la cheve, oiga, qué bárbaro. Un saludo para el primo José, Fren Mesa, aquí pues, su primo es primo Alex, primo Benino, y para Austin, Texas, y a Corpus Christi, y para el primo Luis, el primo suelto, que hay chinganas, que aquí todavía hay agua. Eso, chingada. Y en el mar hay más, dígale. ¡Vámonos! Miren nomás, ah, qué bárbaros, muchachos, todo esto queda lleno todavía, por ahí hay mucho refresco, también de sabor, y bueno, mucha cerveza. Para seguir atendiendo a los invitados. Tómenle macizo, muchachos, que no nos rinde, hombre. No nos rinde. Hay mucha cheve todavía por acá en Navarra. De verdad, gracias a la gente que hizo posible este evento. A los señorones que están por acá en Navarra improvisada. Al compa Tavo y gente que lo acompaña por acá despachando las bebidas refrescantes. Saludos enormes para todos ustedes, viejones. Aquí. ¡Ánimo! Bendito Dios. Aquí bendito Dios. Ánimo, ánimo, viejón. Seguimos prendiendo el cerro. Aquí me voy. Ay, para la raza de la hierba, compadre, saludos. Saludcita a mis compadres. Y arriba el desmadre. Ay, para el tirador y los perrisquis, el saludo. Musical esa noche para todos ustedes, la loba del mal, Pedrito DJ Norteñito. Thank you.
no va a ver, me dicen los que la vieron. A mi vida vive ese fuerza, ya mis burros se murieron. Se me hace que sí, se me hace que no y que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Se me hace que sí, se me hace que no y que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Un par de fotos negros y litolita de contrabando.